Y asimismo quisiéramos recibir en esta noche al predicador Nestalí Martínez, quien es de la iglesia de Tampa, iglesia de mí, los pastores Rafi y Damán Morales. Y vamos esta noche a escuchar palabra del Señor a través de este joven que Dios ha hecho grandes cosas también con él. Amén. Gloria a Dios, aleluya. How many can worship God? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Let's get upon our feet. Vamos a estar puestos sobre vuestros pies. For those that don't know. Para aquellos que no me conocen, my name is Nestalí Martínez. Correspondo al nombre de Nestalí Martínez. About 2 years ago, alrededor de hace 2 años, I had a tumor in my head. Tuve un tumor en mi cerebro. It was about this big. Era de este tamaño. 6 months later, 6 meses después, when I thought I was good. Cuando pensé que estaba completamente recuperado, when I thought God had favor upon me, cuando pensé que ya Dios había completado la obra, I was preaching, estaba predicando, I was singing, estaba cantando, I was doing God's will, estaba haciendo la voluntad de Dios. 6 months later, 6 meses después, I started feeling dizzy, comencé a sentir mareos. I started feeling headaches. Comencé a sentir unos intensos dolores de cabeza. My friends told me. Mis amistades me decían, go to the hospital. Ve al hospital. I said I'm not going. Yo decía no voy, rehúso ir al hospital. I don't like the hospital. A mí no me gusta el hospital. So the symptoms got worse. Los síntomas comenzaron a incrementar. So I went to the hospital. Tuve que ir al hospital. They said, Neftali, me dijeron, Neftali, sorry to tell you, lamentamos decirte, you have another tumor. Tienes otro tumor. But this tumor, pero este tumor is twice the size. Es dos veces más grande que el primero. The first one was about that big. El primero era de este tamaño. And the second one was about this big. Y el segundo era de este tamaño. I'm going to turn around. Yo voy a voltearme and show you my scar. Y voy a enseñarle mi cicatriz. So when I had this tumor, cuando tenía el tumor, it caused a lot. Me causó mucho efecto. But one thing it caused, pero una de las cosas que provocó, it took away my speech. Comenzó a disminuir mi habilidad de hablar. I couldn't talk. No podía hablar. I would talk with my hands. Hablaba con los gestos. I would make noises. Hacía ruido. I would have to walk around. Yo tenía que caminar. With a whiteboard. Con una pizarra blanca. And wrote everything I said. Y todo lo que iba a comunicar lo tenía que escribir. I was frustrated with God. Me frustré con el Señor. I was like, God, why me? Yo decía, Dios, ¿por qué a mí? God, why am I in this situation? Señor, ¿por qué estoy en esta situación? So this disease I have, esta enfermedad que tenía, it runs in my family. Corre por mi familia. So I'm not the only one. No soy el único. At the age of 7, a la edad de 7 años, my dad passed away. Mi papá falleció because of this. Por la misma enfermedad. I have cousins. Tengo primos. Who are paralyzed, que están paralizados, because of this. Por esta situación. I also have aunts. Tengo tías. Who can't see. Que están ciegas. They're blind. Están ciegas. Because of this. Por la misma condición. So now I was going through this. Ahora me tocó a mí. At 20 years old. A la edad de 20 años. I thought the world had ended. Pensé que el mundo se me terminó, se me acabó. I was so embarrassed. Estaba tan avergonzado. I didn't leave my house for 1 year. Por un año completo no salía de mi casa.
constantly. I would leave here and there. A veces salía. I left church. Me fui de la iglesia. I was so mad with God. Estaba tan frustrado con Dios. I had resentment towards him. Comencé a desarrollar resentimiento hacia Dios. So I stopped going to church. Dejé de congregarme. And at this time, y para ese tiempo, I couldn't talk. No podía hablar en aquel entonces. So for me to talk right now, y para, por lo tanto, para yo poder estar hablando en estos momentos, it's a miracle es from un milagro God. De Dios. Amen. Amen. So like I said, como dije, you couldn't understand me. Usted no me hubiese podido entender. If I was here years ago, si yo hubiese estado aquí hace un año atrás, my whole preaching la, mi predicación completa would be you hubiese sido usted watching me siendo espectador y mirándome right on a whiteboard escribir en una pizarra blanca me preaching mi predicación. So after 6 months después de 6 meses of this de este proceso I decided yo decidí, you know what? ¿Sabes qué? I'm gonna start going to church voy a comenzar again. A congregarme otra vez. I can't be home no more. Ya yo no puedo estar más I'm en casa. Going crazy. Me estoy volviendo loco. All I see is 4 walls. Lo único que estoy viendo son 4 and paredes. When I decided that, y cuando decidí eso, my voice started coming back. Mi voz comenzó a regresar otra vez. I started talking again. Comencé poco a poco a hablar otra vez. Not only that, no solamente eso, but I started worshiping comencé again. A adorar otra vez. Because I realized, porque yo realicé that my situation mi situación was a process. Era un proceso. I realized yo me di cuenta what I was going through que lo que yo estaba pasando later on in life más luego en la vida was going to be my testimony. Iba a convertirse en mi ministerio, en mi testimonio. So I want to tell you, yo quiero decirte, I don't care what's going on in your life. A mí no me interesa lo que está pasando en tu vida. What situation you're in. ¿Cuál situación te encuentras? Everything you go through. Todo lo que estás atravesando. Has a purpose. Tiene un propósito. Everything you go through. Todo por lo que estás atravesando. Has some type of promise. Tiene un tipo de promesa. If you look at the people in the Bible. Si tú ves los personajes en la Biblia. Each one of them. Cada uno de ellos. Went through something. Tuvo que atravesar un proceso. David went through discouraged. Se sentía desanimado. But later on, pero luego en la vida, he was king. Fue Dios lo convirtió en rey. Which means, lo que significa, what you don't understand now, lo que tú no entiendes ahora, you're gonna understand later. Lo vas a comprender más después. How many can worship? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Let's get in the word. Let's open our Bibles. Vamos a abrir nuestras Biblias. Luke chapter 1. Lucas capítulo 1. Verse 30 to 33. Del verso 30 al 33. Lucas capítulo 1. Verse 30 to 33. Consideramos versículo 30 al 33. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Dios es bueno. Wow. Hallelujah. When you have it, say amen. Cuando lo tenga, lo puede confirmar con un amén. Luke chapter 1, capítulo 1, verse 30. Versículo 30 al 33. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. But the angel says to her, "Do not be afraid, Mary. You have favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David." Entonces el ángel le dijo a María.
No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amen. Tell the person next to you. Dile el que está a tu lado. I carry a miracle. Yo cargo un milagro. Soy portador de un milagro. Tell them firmly. Díselo con afirmación. I carry a miracle. Yo soy portador de un milagro. Hallelujah. Hallelujah. I carry a miracle. Yo soy portador de un milagro. Now you're gonna tell the other person. Ahora le vas a decir a la otra persona. Don't kill your miracle. No mates tu milagro. No abortes tu milagro. And let's pray. Oramos. Padre, gracias te damos en esta noche. Señor, hemos llegado a tu casa para alabar y glorificar tu nombre, y eso hemos hecho. Y ahora nos sentamos a la mesa para escuchar palabra tuya, voz de Dios y no de hombre en este lugar. Respalda a tu mensajero con una palabra de sabiduría, con una palabra de aliento y con señales y prodigios. Alguien necesita escuchar, alguien necesita recibir en esta hora un milagro, Señor. Y lo declaramos hecho en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. You may be seated. Puede sentarse. Hallelujah. Amen. Hallelujah. In the story of Jesus, en la historia de Jesús, he healed blind people. Él sanaba a los ciegos. He healed someone with leprosy. Sanó un leproso. Sanaba a los leprosos. He healed someone that's paralyzed. Sanó un paralítico. But Jesus. Pero Jesús. Not only did that, no solamente hacía milagros, but he also, él también, turned water into wine. Convirtió el agua en vino. He also walked on water. También caminó sobre las aguas. And that's something so important. Eso es algo bien importante. Because as I started, porque como comencé, I said, Jesus healed. Y comencé declarando que Jesucristo sana. When people think of the word miracle, cuando la gente piensa en la palabra milagro, they automatically think, ellos automáticamente piensan, someone has to be sick. Alguien tiene que estar enfermo para recibir un milagro. Someone has to be going through something physically. Alguien tiene que estar pasando por algo físico. But today I want to tell you. Pero en esta noche quiero decirte. We all carry a miracle. Todos portamos un milagro. You don't have to be sick. Tú no tienes que estar enfermo. You don't have to be in the hospital. No tienes que estar en un hospital. You don't have to be. No tienes que estar in a place in your life. En un lugar en tu vida. Where all you have is machines on you. Que lo único que tienes son máquinas en tu vida. And you need medicine. O que necesites medicina. All of us carry a miracle. Todos portamos un milagro. In my testimony. En mi testimonio. I was in the hospital. Yo estuve en el hospital. For months. Por meses. The doctor told me. El doctor me declaró. Neff, I'm sorry to tell you. Neff, lamento decirte. You're probably gonna have risk having this surgery. Vas a tener unos riesgos en, durante ese proceso. They said you can die. Puedes fallecer. You might not ever walk again. Puede ser que nunca camines otra vez. You might not ever. Puede ser que nunca. Talk again. Puedas hablar otra vez. So everything that happens, por lo tanto, to you, todo lo que te pase, has a risk. Tiene un riesgo. Like I told you earlier, como le dije anteriormente, in my family, en mi familia, this disease, esta enfermedad, is present. Está, es prevaleciente. Everyone's different. Cada cual es diferente. I have a cousin. Tengo un primo. He had two surgeries. Tuvo dos cirugías. And he died right after. Y después de la segunda cirugía, él falleció. My dad, before he passed away, mi papá antes de morir, he had four surgeries. Tuvo cuatro cirugías. And
at my young age of 23, y a mi temprana edad de 23 años, I already had two surgeries. Ya he tenido que pasar por dos cirugías. So everyone's different. Cada cual es diferente. But something that motivates me, pero algo que me motiva, something that makes me happy, algo que me hace feliz. Although we all have the same disease, aunque todos en la familia tenemos la misma enfermedad, I'm the only one in the family, soy el único en la familia, that serves a God, que le sirve a Dios. My family is big. Mi familia es grande. And only three of us, y solamente tres de nosotros, are Christians. Somos cristianos. Me, mi persona, my brother, mi hermano, and my grandma, y mi abuelita. They are gang members. Tengo familiares que son de pandilleros. The women's side of my family, el lado femenino de mi familia, are in witchcraft. Están envueltos en brujería. I have cousins, tengo primos, who don't believe in God, que no creen en Dios. I have aunts, tengo tías, who just don't care, no le interesa. So I'm the only one in my family, somos los únicos en la familia, and my brother, mi hermano, that believe, que creemos, that God can heal me, que Dios es sanador y que me they puede don't sanar. Believe it. Ellos no creen en eso. As a matter of fact, puedo decir, they believe their saints can do it. Ellos creen que sus santos pueden hacerlo. They worship God. Ellos adoran a Dios. It's called Babalao. Se llama Babalá. It's an ancient God. Es un Dios letra minúscula, ¿verdad? Antiguo. So they worship that person. Ellos adoran esa imagen. And they believe that one day that person will heal them. Y ellos creen que esa imagen, esa superstición, so los puede sanar. When they see me, cuando ellos me ven, they say, "What's going on with you, Neff?" Ellos preguntan qué está pasando contigo, Neff. What is it that your God is doing? ¿Qué es lo que tu Dios está haciendo? That has you still on your feet. Que todavía te tiene de pies. You were in the hospital. Tú estabas en el hospital. The doctor told us. El doctor nos declaró. You were never walking. Que tú nunca ibas a caminar otra vez. How are you walking? ¿Cómo es que estás caminando? They told me. Ellos me dijeron. You were gonna die from this. Tú ibas a ser parte de la estadística y ibas a morir. How are you still living? ¿Cómo es posible que todavía estás vivo? This is impossible. Esto es imposible. But I came to tell someone. Pero yo vine a decirle a alguien. What's impossible for man? Lo que es imposible para el hombre. It's possible. Es posible para Dios. You don't have to believe. Tú a lo mejor no puedes creer. But I'm a living testimony. Pero yo soy un testimonio viviente. And I can say. Y si yo puedo decir. That it's possible. Que es posible. I'm still walking. Estoy caminando. I'm still talking. Estoy hablando. I'm still preaching. Estoy predicando. And nothing will stop me. Y nada me va a detener. Aleluya. Aleluya. The word miracle. La palabra milagro. It has a lot of meaning. Tiene muchos significados y definiciones. But none of them would catch my attention. Ninguna de ellas me cautivaba la atención. I go to a Christian college. Yo voy a un seminario cristiano. It's like MISPA. Es como el MISPA. But a different branch. Pero es una rama diferente. They have a library. Tienen una biblioteca. So one day I went to the library. Un día voy a la biblioteca. I'm like, I want to preach about miracles. Yo quiero predicar. Comencé a leer. I found out some astonishing stuff. Comencé a descubrir cosas fascinantes. But none of them hit my spirit. Pero ninguna de ellas removió o sacudió mi espíritu. I found that in Hebrew. Encontré el significado etimológico en el hebreo. I saw it in Greek. Lo encontré en el griego. I saw it in Chinese. Lo vi en el chino. I saw it in everything. Lo vi en todo. But none of them. Pero ninguno de ellos. Would impact me. Me impactaba. But as I was reading a book. Pero mientras estaba leyendo un libro. One definition. Una definición.
impacted my life. Comenzó a impactar mi vida. And it's one word. Y es una palabra. A miracle is something. Un milagro es algo unexpected. Inesperado. Tell the person next to you, unexpected. Dile el que está a tu lado, inesperado. Inesperado. Or something not expected. O algo no esperado. It's kind of the same thing. Es un sinónimo. I have a question. Tengo una pregunta. I have that mom. Yo tengo una mamá. She's always saying, Nev, can you help me clean? Siempre me está diciendo, Nev, pues me ayudas a limpiar. I'm like, the house not even dirty. Y yo le digo, mami, pero la casa no está revuelta, no está sucia. She said, I still want you to clean. Y ella todavía insiste y dice, yo quiero que tú limpies. So I start cleaning. Y yo comienzo a limpiar. Everything clean. Todo limpio. I go watch TV. De momento voy a ver televisor. And I hear mom. Y nuevamente escucho a mi mamá. She's like, Nev. Ella dice, Nev. Can you clean that? ¿Tú puedes limpiar eso? I said, mom, I just cleaned. Yo digo, mamá, pues si yo acabo de limpiar eso. And she said, I want it clean. Y ella dice, es que lo quiero limpio, limpio. And every day she's like, Nev, clean this. Y que todos los días ya está, Nev, limpia esto. Clean that. Limpia lo otro. So it was a Saturday. Era un sábado. I woke up. Me levanté. I felt good. Me sentía bien. I just got paid. Me pagaron muy bien. You didn't tell me about that. I felt like I was losing weight. Me sentía como si estuviese perdiendo. I felt good. Me sentía bien. So I said, you know what? Y yo dije, ¿sabes qué? I'm going to clean the house. Yo voy a limpiar la casa. I'm not going to wait till she tell me. No voy a esperar que ella me lo diga. I clean the house. Y tomé la iniciativa de limpiar la casa. No, I was like a slave. Y yo estaba como un esclavo. I clean in and out. Y yo limpié adentro y por fuera. So it was about 8 o'clock. Eran como las 8. I said, when my mom gets here, cuando llegue mi mamá, she's gonna be so happy. Ella va a estar tan feliz. She's, cause I cleaned it without her telling. Porque tomé la iniciativa de limpiarlo sin que ella me diera la orden. So it was around 7:30. Eran como las 7:30. I'm making sure. Yo estoy asegurando. The house smelled good. Que la casa tuviese buena fragancia. I make sure the dishes are washed. Que los trastes estuviesen limpios. You know, moms trip when one dish. Sabes que las madres comienzan a tripear cuando un traste no está limpio. So you put water and put it away. Y tú le pones un poquito de agua y para afuera. So I waited for my mom. Yo esperé anticipadamente para mi mamá. It got to 7. En las 7. I'm like, where's she at? Y yo decía, ¿dónde está? And then I realized. Y yo realicé. She gets off at 7. Que ella sale del trabajo a las 7. So she'll be here like 7:30. O tal vez llegaba a las 7 y media. 7:15 past. Pasaron las 7 y 15. I'm making sure everything clean. Sigo asegurándome que todo está limpio. I'm asking my sisters. Estoy preguntándole a mis hermanas. Like, is this clean? Y le pregunto, ¿esto está limpio? So 7:30 come. Llega a las 7 y 30. She gets to the house. Ella llega a la casa. She walks in. Ella camina y entra por la puerta. I'm expecting her to like cry. Yo estoy esperando que ella llore de alegría. And I expected her to be happy. Y yo esperando que ella estuviese contenta. I'm in the kitchen. Yo estoy en la cocina. I think I even cooked that day. Yo creo que yo hasta cociné ese día, really. I'm expecting something powerful. Yo estoy esperando algo apoteósico y poderoso de ella. And guess what she told me. Y adivinen lo que ella me dice. She looked me dead in the eyes. Ella me mira directo a los ojos. And she said. Y ella dice. Es un milagro. Es un milagro. I said, oh my yo God. Dije, Dios de la gloria. It's a miracle. Es un milagro que usted limpie. Without me telling. Sin que yo te dijera. Remember the definition. ¿Recuerda of milagro? La definición que acabo de dar de milagro. Something unexpected. Algo inesperado.
So when she said es un milagro, cuando ella dijo es un milagro, she didn't expect me to clean. Ella no esperaba que yo limpiara. She didn't expect me to without her telling me to clean. Ella no esperaba que yo tomara la iniciativa. And that's what my doctor do. Y eso es lo que hace el doctor. They didn't expect me to talk again. Mis doctores no esperaban que yo hablara otra vez. They didn't expect me to walk again. Ellos no esperaban que yo caminara otra vez. They didn't expect me to preach again. Ellos no esperaban que yo predicara otra vez. I came to tell someone. Yo vine a decirle a alguien that your miracle, que tu milagro is in you, está dentro de and ti, you carry it, y tú lo portas. Because someone do not expect, el hecho de que alguien no lo espere, that the person, esa persona, that been on the floor so long, que ha estado en el suelo por mucho tiempo, now he's up, ahora se está levantando. The devil didn't expect, el diablo no se lo esperaba. The devil didn't expect, el enemigo no se lo esperaba. That the person that was always quiet, la persona que estaba en el anonimato calladita, ahora comienza a adorar. Like I said before, como le dije antes, a miracle, un milagro, is not you being healed, no es que tú estés sanado, is you telling the devil, es tú decirle a tu you enemigo, did not expect, tú no esperaste que esto sucediera. Somebody has to worship, alguien tiene que adorarle. Because the devil told me, porque el enemigo trató de decirme, you're never gonna preach again, tú nunca predicarás otra vez, you're never gonna talk, tú nunca again, vas a hablar otra vez. I rebuke the yo devil, me levanté y yo reprendo al enemigo. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, gloria a Dios. I rebuke the devil. Reprendemos a Satanás. He didn't expect this. Él no lo esperó. The person that the doctor said would die. La persona que el doctor declaró que iba a morir. The person that the doctor said. La persona que los doctores dijeron. Would never in his life. Que nunca en su vida. Talk again. Hablaría otra vez. Is the same person, es la misma persona that's today preaching, que está predicando hoy. Do you believe God? ¿Tú le crees a Dios? Do you believe in the miracle?